Jin Kazama. País de origen, Japón. Primera aparición, Tekken 3, 1997. Jin es el otro protagonista de la serie de Tekken, hijo del malvado Kazuya Mishima y de Jun Kazama. Su madre, para protegerlo de la influencia del demonio que impregnó a Kazuya, decide ir a criarlo a las montañas y lo entrena en las artes marciales de la familia Kazama. Tiempo después, Jun tuvo una visión sobre la llegada de un ser muy poderoso, así que decide contarle a Jin sobre sus orígenes, sobre que su padre se había ido a comprar cigarrillos hace 15 años, el gel del mal, etc. También le comenta que, si algún día su madre llegara a faltar, puede ir con su abuelo Heihachi a completar su entrenamiento. Dicho y hecho, una noche llega una criatura llamada Ogre, un ser que absorbe el poder de los peleadores más fuertes y reta a Jun a un duelo a muerte, combate que termina ganando Ogre. Y Jun aparentemente murió, y digo aparentemente porque no hay rastro de su cuerpo. Jin intenta pelear con la criatura, pero todavía está muy pollo para pelear contra un monstruo desconocido. Aún eres muy débil. No me odias lo suficiente. Así que decide hacerle caso al consejo de su madre y se va a buscar a Heihachi. El viejo lo acepta y lo termina de criar, con el objetivo de que Jin participe en el torneo de Tekken y así atraer a Ogre para robarle su poder. Además, Jin no parecía que era portador del gen diabólico, así que era un elemento muy valioso para la familia Mishima. Durante su educación conoce a Lin Xiaoyu, quien sería su amiga, y nuestro querido Sasuke conocería a su Naruto, Horan, que nada más se la pasa chingue y chingue con que quiere pelear con él para demostrar quién es más fuerte. ¡Cuando quieras, pelos necios! ¿Cuál es tu maldito problema, perdedor? Jin se enfrenta con Ogre y resulta vencedor, pero cegado por la venganza lo sigue madreando hasta no dejar rastro de él. Heihachi, encabronadísimo, manda a un grupo de soldados de Mishima Zaibatsu a acabar con Jin, pero no son suficientes para nuestro emo vengador. Tiene que ser Heihachi quien le da un disparo en la cabeza y muere. Hasta que... Durante Tekken 4, Jin se refugiaba en Australia, hasta que se inaugura el cuarto torneo de Tekken, y Jin tenía la oportunidad perfecta para vengarse de su abuelo, pero es secuestrado por las fuerzas especiales de Heihachi y lo retienen dentro de un dojo misterioso. Más tarde, Heihachi lo reuniría con su padre Kazuya, y el viejo y el Vegeta diabólico caen ante Jin y este escapa. En Tekken 5, Jin tiene pesadillas recurrentes sobre el gen diabólico que se apodera cada vez más de su cuerpo. En una de esas se volvió a enfrentar contra Horan y le metió una madriza que haría recordar la infancia de muchos. Al inaugurarse el quinto torneo de Tekken, Jin entra con la esperanza de acabar con la maldición del gen del mal. Al llegar a la final, se encuentra con el organizador de torneo y bisabuelo Jinpachi Mishima. Ambos tienen un enfrentamiento y Jin resulta vencedor. Al ya no haber competencia, Jin toma el control de la empresa multimillonaria Mishima Zaibatsu. Obtiene a dos grandes elementos, Eddie Gordo, un maestro de capoeira, y a Nina Williams, que es una espía básicamente. Durante Tekken 6, crea caos en el mundo, organizando guerras y desestabilizando gobiernos con la intención de despertar a un ser muy poderoso, que Jin creía que al derrotarlo se acabaría la maldición. Pero durante su conquista mundial, un guerrero se revela ante el imperio de Jin, Lars Alexanderson, el medio tío de Jin. Pero nuestro querido protagonista envía a la androide Alisa Boskonovich para vigilar a Lars junto con los rebeldes y tratar de ganarse su confianza. Días después, Lars se enfrentaría con Jin en la azotea de la Torre Mishima. Al estar muy igualada la pelea, Jin reinicia a Alisa para que ataque a Lars y ganar algo de tiempo para que Jin huya. Jin llega a un templo por sentir la presencia de la criatura que buscaba, pero ahí mismo llega Lars. De nuevo tiene un enfrentamiento con la androide y esta es derrotada, pero antes de morir le cuenta a Lars que ella no quería atacarlo y que solo seguía lo que le indicaba su programación. Protege a los seres vivos,
y a las plantas de este mundo que tanto amé. Te lo encargo. Jin desprecia a Lisa por haber fracasado, lo que molesta a Lars y vuelven a pelear, siendo ahora Jin el perdedor. Ya un poco más tranquilos, Jin le cuenta a Lars la intención que tenía hacer tanto desmadre en la Tierra. En eso aparece el demonio Azazel, quien Jin estaba buscando, que anteriormente había tenido un cálido encuentro con Lars, y parecía que solamente alguien con un poder demoníaco, que conveniente, ¿no?, podía derrotarlo. Y como a él nunca lo lanzaron a un precipicio, decide hacerlo junto con Azazel, ambos muriendo aparentemente. Más tarde, en Tekken 7, el cuerpo de Jin es recuperado por la ONU, pero en el traslado, el gen diabólico despierta y destruye el helicóptero. Desorientado, Jin es interceptado por soldados árabes y es rescatado por Lars, y lo lleva a una instalación segura para que pueda recuperarse de sus heridas. Pero no sería por mucho. Nina Williams se infiltra y se lleva a Jin a un inconsciente, pero es Lee Chaolang, el gran rival de la familia Mishima, quien termina llevándose a Jin y dejando una fuerte explosión detrás suyo. Yo no entiendo nada. Al despertar del coma en el que se encontraba, se entera de que su abuelo Heihachi ha muerto y que su padre Kazuya está provocando guerras y desastres por todo el mundo, por lo que Lars le encomienda que acabe con su padre, pues solo alguien de su mismo poder puede derrotarlo. ¿Qué sucederá después? Lo veremos en Tekken 8. Jin practica karate. Comenzó utilizando el Mishima Karate de su padre y abuelo, mezcladito un poco con el estilo de Jun. Pero a partir de Tekken 4 cambiaría a Karate Kyokushinkai. Sus ataques son muy rápidos y agresivos, pero también combina diferentes técnicas de evasión y posturas para cargar ataques más fuertes. Dicho estilo cansará al oponente al no darle mucho tiempo para respirar. Devil Jin recupera algunos movimientos que tenía Jin en Tekken 3. Y es muy bueno tanto para atacar sin cesar como para esperar el momento indicado para castigar como Kazuya, además de la habilidad de volar y lanzar un rayo a distancia. Jin, para que no cuestione su ascendencia, viste similar a su padre y no cuenta con cicatrices en el cuerpo, más que la marca demoníaca en su brazo, señal de que no se ha librado del gen diabólico. En Tekken 7 utilizará un vestuario más casual, con una chaqueta negra con capucha, pantalones negros y unos tenis rojos. Devil Jin, por su parte, hace que su piel se vuelva más pálida, con marcas en la cara y en el abdomen, cuernos, y mientras que Kazuya tiene alas de murciélago, Jin tiene alas emplumadas como si fuera un cuervo. Lleva un pantalón que de un lado tiene unas llamas y del otro una cadena. También, como esta versión me imagino que es pobre, no le alcanza para un cinturón bueno que apriete. Tiene que usar una cadena para que no se le caiga el pantalón. Los guanteletes parece que ahora son parte de él y le aparecen partes metálicas como de una armadura. Jin es el típico personaje emo que tiene un espíritu de venganza muy fuerte, pero no es explosivo. Se mantiene calmado y con un temperamento frío. Prefiere aislarse en lugar de convivir con la gente, pues no quiere encariñarse con alguien y que después resulte herido cada vez que se desate su poder diabólico. En Tekken 6 podemos ver a un Jin diferente, más tirano y desinteresado por el bien de las personas con tal de lograr su objetivo, guiándose bajo la ley de el fin justifica los medios. Jin es un gran personaje, divertido de usar. Sus rápidos y elegantes ataques y sus posturas te pueden servir para hacer fintas y te permitirán cansar a tu oponente y darle unos buenos combos, mientras que su versión demoníaca recoge lo mejor del estilo de defensiva y ofensiva. Personalmente lo veo un poquito más complicado de usar que Kazuya. No tanto, pero sí tiene sus comandos algo complejos. Pero como siempre, esto dependerá de la práctica. ¿Ya conocías a Jin? ¿Lo recomendarías? ¿Crees que sea un buen personaje para empezar a jugar un Tekken? Déjame saber tu opinión.
Muchas gracias por ver este video. Dale like y compártelo para que más gente conozca la historia de Jin. No olvides suscribirte y activar la campanita. Yo soy el Paladín Amatista. Me despido.